¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Caseta con Clover, el número 6, si no me equivoco. Vamos a estar jugando KT Easy Bop, que es un mapa que me recomendaron ustedes. Así que bueno, vamos a empezar. Mandamos al play y empezamos con el mapita. En este Caseta con Clover quería hablar con un tema con ustedes bastante... yo creo que les va a gustar. Creo eso sinceramente, porque es algo que constantemente me están como pidiendo, diciendo, etcétera. La onda es que quiero que hagamos hagamos tipo un caseta en vez de caseta con Clover, sería un Dead Run con Clover. Para los que no saben, es un modo de juego bastante puero, pero divertido a la vez, que consta de ir pasando mientras el terrorista, que es uno solo, le va activando la trampa, las trampas que hay a los contraterroristas, que son muchos. Si no saben qué es y no entendieron cómo lo expliqué, pueden buscar Dead Run, así como o si quieren que se lo pronuncie como Turray, el Dead Run en YouTube, y se van a ver ahí los videos. Bueno, la onda que para hacer esto necesito bastante tiempo y organización. No es que la semana que viene ya vamos a empezar a hacer eso, sino que tengo que conseguir un servidor, tengo que ver cómo me voy a organizar para meter gente, etcétera. Y en lo posible voy a tratar de conseguir un servidor de 32 slots, cosa de que no se quede la mayoría de gente afuera, pero siempre gente afuera se va a quedar. Así que bueno, es un proyecto, vamos a ver cómo va. Un servidor que ande bien, por favor. Voy a tratar de buscar y de invertir ahí, que no tiene mucho los ni choque, que ande bien, que sea decente para jugar. Igual, como ya saben, no importa mucho que esté bien rateado, que tenga buena conexión al VPS y eso, porque vamos a jugar de ladrón, no vamos a jugar un mix. O sea, es eso. Y voy a tener que estar muy atento porque, como ya saben, para los que alguna vez jugaron Dead Run, yo en mi caso jugué en 2011, 2010, cuando era un pequeño puber aún. Se hacen muchos bugs en el modo de juego. Yo creo que todos buguean. Eso lo voy a tratar de que no hagan, de que no bugueen, porque pierde la gracia del juego, ¿no? Va a tener que estar el Seek Eject desactivado, así que vamos a estar pendientes de que algún loquillo no entre con algún tipo de cheat, como puede ser autobuni o speedhack o algo que le rompa las bolas a los demás. El método para meter gente va a ser medio raro, va a ser un poco al azar. Voy a póngale que le voy a hacer una publicación, que digan: esta es la publicación para meter gente en el Dead Run con Clover. Y voy a hacer un sorteo, un concurso, lo que sea, y los que ganen van a recibir por mensaje privado la data del servidor y la contraseña. El problema es que ese que gane, o esos que ganen, que van a ser 31, no le pasen el servidor a su amigo, al vecino, a la abuela, a quien sea. Entonces voy a ir aplicando unos métodos bastante escopados que se me ocurrieron para evitar eso, ¿no? Lo terminé bastante rápido. Tan. Vamos a seguir hablando acá, como siempre. Me subo acá. Entonces lo que voy a hacer es agarrar y pasarle la data a X. Y a ese X voy a hacerle algo para que no entren 27 amigos de él y llenen todo el servidor. No sé si me explico. Así que ese sería el plan, el proyecto. La verdad me copa mucho, mucho a mí, porque nos cagaríamos de risa. Ese modo de juego del Dead Run es muy divertido. Yo me la pasaba muy bien cuando jugaba. Pero bueno, obviamente va a ser divertido que yo active las trampas, que usted active las trampas, que trate de pasar, que amaguen, porque es un juego mucho de amague, de pasar de una, de no, de amagar, de pasar, de buñar, de hacer lo que sea, y se pasa muy bien realmente. Recuerden, esto no va a ser la semana que viene ya. Voy a tratar de, cuando ya tenga todo preparado, avisarles a ustedes, obviamente, y ir intercalando entre caseta con Clover y Dead Run con Clover, ¿no? Entonces pónganle una semana caseta con Clover, otro Dead Run. Y así, porque si lo haría todas las semanas sería un quilombo organizar. Y bueno, el Seek Inject no estará activado, como ya dije, porque con el Seek Inject no puedo grabar. Esa es una de las tantas razones de por qué no grabo Mix en CS 1.6. Además de que ya no juego 1.6, por eso no grabo. Juego solamente el caseta para divertirme un rato y un poquito de nostalgia tener, ya que estos mapas los jugué hace mucho tiempo. Y bueno, otro proyectito chiquitito que les quería contar, que no es nuevo, es viejísimo. Yo lo hacía hace mucho, mucho tiempo. Para los que conocen el canal desde el año pasado, seguramente se acuerden. Es de hacer livestream jugando Osu, ese juego raro que jugaba yo, que es un juego rítmico bastante divertido y difícil. Pueden buscar videos en YouTube de Osu, se van a quedar un poquito WTF, pero después lo van a entender.
Voy a hacer live stream de Osu con una calidad de mierda. Ya saben que el internet me anda mal. Si no, podría streamear tranquilamente CSGO y hacer los viernes de mix en vivo, que es lo que muchos me piden, pero no puedo porque no me da la conexión para jugar y streamear al mismo tiempo. Como Osu es un juego offline, no me consume tanto internet y no tiene tantos gráficos, entonces puedo poner un bitrate bastante bajito que se vea regular y se va a entender igual. Sin un internet de Jesús o sin la subida que tenía antes. Bueno, eso todo obviamente gracias a Fiverr, el hijo de mil puta, que bueno, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, me caga la subida. Si no salía, haría el stream cada vez que pueda, pero bueno. Creo que nada más recuerden comentar ahí abajo mapas de caseta que. O Bob, que quieren que juegue. Preferiblemente Bob, porque soy malísimo caseteando, o sea, se me da mejor bunear. Recuerden que los mapas no tienen que ser ni muy largos ni muy cortos. Este cortito lo agarré porque, bueno, estaba buscando y todos los mapas que me recomendaron me los pasé como en 10 minutos y es un montón. No creo que pueda estar tanto hablando así. Se me va a quedar sin saliva. Así que, bueno, el promedio ahí 3, 4, 5 minutos está bien. Después, si lo termino rápido, me quedo hablando por acá. Nada más, recuerden suscribirse, muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores. Pueden ir a visitar el especial en donde subí mis FG, mostré mi setup, mi kit y más. Y bueno, dejar un like, los likes siempre ayudan. Y ver el caseta con Clover anterior que subí el viernes pasado porque no llegué con el tiempo. Nada más, gente, gracias por todo, un abrazo, chau chau.